¿Estás dispuesto a dejarte guiar? ¿Estás dispuesto a dejarte llevar? ¿Estás dispuesto a dejarte conducir como si te subieras en una barca y dejaras que esa barca tomara el rumbo sin desear tener el control, sabiendo que hay algo que lo lleva, que lo conduce exactamente a donde debe estar, hacia donde se debe dirigir, así no veas nada, así creas no ver? ¿Estás dispuesto a abandonar los sentidos para confiar en lo que no se ve a través de ellos? ¿Estás dispuesto a dejarte guiar más allá del cuerpo? Más allá del cuerpo. Cierra tus ojos y di: estoy dispuesto a dejarme llevar más allá del cuerpo. Estoy dispuesto a que me conduzcas, a que me guíes y a que me muestres cómo, cuándo y dónde y con quién. Estoy dispuesto a ser útil. Ya no quiero forjar más fantasías. Ya no más. Estoy soñando y en mis sueños he hecho todo lo que he parecido vivir. Todo. Yo decidí usar el cuerpo para hacerme daño. Porque el cuerpo por sí mismo no hace nada. Una mente que se creyó enferma fue capaz de enfermar el cuerpo para verlo enfermo, para vengarse de su propia culpa, para hacer de él un enemigo vulnerable, traicionero, merecedor del odio. Pero crees que lo amas y crees que es todo lo que tienes y luchas por él y haces todo por él. Ya no quiero ver cuerpos, quiero verte a través de los cuerpos que contemplen la ilusión. Quiero verte. Y cada vez que diga un nombre, quiero verte. Cada vez que mencione algo o a alguien, quiero verte. Quiero ver el amor. Quiero ver a Dios en todo. Quiero que esto que fabriqué me sirva, nos sirva para despertar. Quiero hacer contacto real contigo. Quiero hacer contacto real contigo. Y piensa en ese nombre que te atormenta y dile con su nombre: nombre, o nombres, todos los que lleguen a ti. Quiero hacer contacto real contigo. Quiero relacionarme contigo, ya no desde el cuerpo. Quiero porque puedo. Se me otorga la capacidad de relacionarme contigo, ya no desde el cuerpo.
Quiero amarte desde el espíritu, desde la unidad. Reconocerme en ti, reconocerte en mí, saberme uno, ir contigo a todas partes, llevarte más allá del cuerpo, traerte más allá del cuerpo, estar siempre juntos más allá del cuerpo. Quiero sentirte y experimentarte más allá del cuerpo. Más allá, sin forma, sin culpa, sin miedo, sin castigo, sin juicio, sin condena, con amor, en paz. Quiero amarte de verdad, incondicional, total, no parcial. Quiero establecer contacto real contigo, comunicación profunda contigo, eliminar el odio, el miedo y la culpa entre los dos, entre tú y di su nombre, y di sus nombres. Verte, 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 verte más allá del cuerpo, más allá del cuerpo. Puedo verte más allá del cuerpo. Quiero comunicarme universalmente contigo, contigo. Estar dentro de mí y yo de ti, sin forma alguna, sin forma, informe, amorfía pura, fusionados, unidos eternamente. Quiero unirme a ti ya no desde el cuerpo, me uno a ti y te bendigo. Y al bendecirte me bendigo. Y me declaro tu servidor. Tu servidor. Estoy aquí para ser útil. Estoy aquí para hacerte útil. Y me ha costado llamarte por tu verdadero nombre, Espíritu. He dicho tu nombre mil veces, el del cuerpo. Y hoy te llamo por tu nombre, Dios, Espíritu, unidad, vida, vida eterna, luz. Amor, te llamo amor, amor, amor único y amor incondicional. Te saludo, hola amor, sin miedo, sin miedo, sin especialismo, sin cuerpo, hola amor, te saludo sin cuerpo. Te hablo sin cuerpo y me extiendo hacia ti y dejo que te extiendas hacia mí. Ya no me resisto, ya no me niego más. Me declaro tu servidor y cada vez que llame al Espíritu, te llamaré y te amaré
como te amo ahora. Declaro nuestra unión eterna, sin conflicto, sin miedo, y te propongo amarnos de verdad, sin cuerpo, sin condición. Te amo, amor, porque eso es lo que soy, eso es lo que eres y eso es lo que somos. Y ahora podemos tocar el cielo juntos. Juntos. En el cielo. En la eternidad. Sin cuerpo. Más allá del cuerpo. Acepta esta unidad, acéptala, la acepto para siempre, me uno a ti por siempre y para siempre, amor. Disfrutemos de este amor. Que nada exige y nada pide. Disfrutemos de este amor que todo lo da y al mismo tiempo lo recibe. Deleitémonos en la presencia del otro que es mi presencia. Y transportémonos hacia la luz, más allá del cuerpo, más allá del cuerpo, con la visión del espíritu. Abandonando la conciencia del cuerpo. Te propongo amarnos más allá del cuerpo. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Di su nombre. Dilo, sin miedo. Porque estás más allá del cuerpo. Dile, ¿aceptas esta unión? Es todo lo que te ofrezco. Es mi vida misma, que es la tuya. Es nuestra vida, juntos, para siempre. Te ofrezco estar siempre juntos y reconocerlo, por fin. Entender que nunca pudimos separarnos o que nunca estuviste lejos de mí. Te propongo alcanzar la paz juntos. ¿Aceptas? Y ve su sí. Y entiende su sí. Y tú también di sí, acepto. Acepto esta unión más allá del cuerpo. Y que nada nos limite. Nada. Porque esa unión es más allá del cuerpo. Más allá del cuerpo, te acepto sin diferencias,
sin reservas. Más allá de las leyes del mundo, te propongo que juntos sobrepasemos las leyes de este mundo. Te propongo amarnos más allá de este mundo. Así te vea y así me veas, pero saber que nos estamos amando más allá, te propongo. Y sé que aceptas, y yo también acepto. Sin miedo, sin dolor, sin sufrimiento. Quédate conmigo, yo me quedo en ti. ¿Aceptas? Yo acepto, y sé que tú también. Y di sus nombres, dilos. Dilos con dicha, dilos con paz, con felicidad. Vamos a vivir esta unión, todos. Sin conflicto, sin diferencia. Te propongo percibirnos correctamente. ¿Aceptas? Acepto. Ya no voy a pretender contenerte en mi cuerpo o que me contengas en el tuyo, desde el miedo, desde el odio o desde el amor especial. Eso ya pasó, eso ya terminó, eso ya se fue, se acabó. Lo recuerdo vagamente. Ahora nuestra unión es más allá del cuerpo. Te amo. Di su nombre y di te amo. Te amo. Un te amo limpio y puro, honesto, transparente, más allá del cuerpo. Sin deseo, sin necesidad, sin vacío, sin miseria. Un te amo pleno, lleno, total, de satisfacción, de luz. Te amo, amor, vida, luz, eternidad. Te ofrezco este instante santo, te lo entrego, porque sé que al dártelo lo recibo, porque no hay miedo en la entrega, porque jamás hay pérdida en el espíritu. Te ofrezco que vivamos en este modo, de esta manera, de esta forma, en la luz, en la paz, sin conflicto, sin miedo, sin dolor, sin enfermedad. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Sé que esto es un sí. Acepto, este es mi sí. Lo acepto. Acepto que aunque me vea en este sueño, acepto vivir más allá del cuerpo. Así todavía esté en el sueño, acepto vivir más allá del cuerpo. En expansión total de nuestro ser. Te invito te recibo me mantengo en ti y tú en mí
nos abrazamos. Te abrazo, te acojo, te entrego amor, te entrego mi amor y recibo el tuyo en este abrazo de paz. Y te doy las gracias por permitirme el cielo aquí y ahora. Quédate conmigo para siempre. Quédate en mí.